Hola, amantes del tenis. ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Estamos aquí en el Tennis World Tour 2. ¿Para qué? Pues no sé, yo para repetir la grabación porque se me ha hecho muy larga, ¿vale? Había grabado como 30 y pico minutos y he dicho, no puede ser esto, voy a concretar un poco, ¿no? Bien, en primer lugar, os voy a dar mi opinión real, objetiva del juego. Sí, objetiva, ¿vale? Sin odio y sin nada. ¿Vale? Mi opinión sobre el juego y qué juego actualmente es mejor, si el AO Tennis 2, el Tennis World Tour 1 y demás. Primero vamos a ver las actualizaciones que tiene. Ya sabéis que la 0.1 y 0.2 son las dos primeras actualizaciones que se añadieron en el juego y que ya tenía el juego cuando te lo descargabas o lo instalabas. Y luego está la versión 1.03, que ha sido ya por fin la nueva que han sacado y que, bueno, arregla y agrega algunas cosillas, como por ejemplo el sonido de las pisadas, arregla también el tema de la dejada que era bastante molesto, o sea que el nota se invertía al lado opuesto. Se sigue haciendo, ¿vale? Se sigue haciendo, pero al menos se ha corregido algo. En fin. Tenéis ahí un vídeo explicando el tema del parche y todas las cosas que han mejorado, como por ejemplo un torneo de tierra batida azul que antes se veía naranja y que ya se ve azul. Eso, por ejemplo, no he visto a nadie que lo haya encontrado, ese bug, y yo he sido uno de los que lo ha encontrado y ha visto que lo han corregido, ¿vale? También me gustaría que, no sé, eso se valorara un poquito, porque este juego, para jugarlo tan poco dentro de lo que cabe, llevo ya como, no sé, 25 horas, ¿vale? Y no porque lleve horas jugando, sino porque estoy probándolo para ver todos los errores, para ver todas las cosas que pueden arreglar, para luego cuando salga un parche decir bien qué es lo que han corregido, porque ni siquiera los de Nacon, que son los que han hecho el juego, han informado sobre eso, ¿vale? Han informado sobre que han corregido una pista de tenis, ¿sabéis? Pero bueno. El caso es, Pablo, ¿este juego, el Tennis World Tour 2, lo recomiendas? Pues es un rotundo no. Técnicamente hablando, ¿vale? Y objetivamente, el juego es una patata, es una mierda. No digas mierda porque es que eso está muy mal, queda muy poco respetuoso y estás denigrando el trabajo de los demás y de los que han hecho este juego. A ver, tío, a ver, no te rayes. El juego es una puta mierda, ¿vale? No te rayes, no hay más. El juego, en lo técnico, es una puta mierda, ¿te puede gustar? Sí, te puede gustar. Yo, jugando al tenis en la vida real, soy una puta mierda. Lo he dicho ya en el canal, soy una patata, una puta mierda. ¿Yo me esfuerzo jugando al tenis? Sí. ¿Yo quiero seguir jugando al tenis? Sí. ¿Yo tengo la ilusión de jugar al tenis? Sí. Pero soy una puta mierda, la verdad, por delante. Pues, tío, los programadores de este juego se habrán llevado, quizás, o quizás no, no nunca lo sabremos. Pues muchísimas horas, porque ya sabéis que la industria de los videojuegos pues esclaviza bastante a los programadores y demás. Pues yo que sé, a lo mejor los programadores se han llevado horas y horas y han perdido a lo mejor amistades por estar trabajando y además con un sueldo tampoco tan alto. Y además con el tema del COVID ahora, a saber en qué condiciones habrán estado, ¿no? Que si muy juntos, que sin ventilación, no lo sabremos nunca, ¿vale? Pero todo eso obviamente yo lo valoro, pero una cosa es valorar lo que sí, tío, le has puesto ganas y empeño, pero al final el juego ha salido como ha salido, una puta mierda. ¿Te puede gustar el juego? Ojo, ojo, porque aquí parece que tengo que detallar un poco, ¿eh? ¿El juego te puede gustar? Totalmente, totalmente. ¿Vale? Y eso no quita que el juego sea una puta mierda, porque para gustos, colores. ¿Vale? O sea, todos los colores técnicamente están bien, ¿no? No sé qué problema hay, pero hay alguno que le gusta el rojo y a otro no le gusta el rojo. Gustos son ajenos, ¿vale? Ejemplo, un ejemplo en videojuegos, el God of War, último que salió, el Red Dead Redemption 2, todo el mundo sabe que son juegazos, que son juegos que están muy bien hechos. Muy bien, sí. ¿Pero qué? Hay gente que no le gusta. Hay gente que no le gusta esos juegos y es totalmente respetable. De hecho, a mí los anteriores God of War, el sistema de combate y demás, no me gustaba nada. Y aún así, el juego me gustaba mucho. El juego, la historia y demás me encantaba y técnicamente estaba bien. Técnicamente sobresalían un montón, ¿vale? En cada generación, en cada generación han sobresalido un huevo, técnicamente hablando.
y han hecho cosas increíbles. Que si el agua o el líquido en el God of War 3 de la Play 3, algo bestial. El God of War 2 en la Play 2, algo también bestial. O sea, en lo técnico, el God of War siempre ha sido de lo más, ¿vale? Pero, tío, puede que no te guste o puede que sí. Pues lo mismo con los juegos, ¿vale? Lo mismo con este título. Este título lo que pasa es que técnicamente no está bien. Técnicamente es una mierda. Hablando claro, ¿vale? Podría decir, bueno, técnicamente es muy, muy malo. Pero también puede decir que técnicamente es una puta mierda y me quedo yo más contento, ¿vale? Así que entendedme, ¿vale? No lo toméis como una falta de respeto porque para nada lo es. Bien. Lo dicho, técnicamente está horrible, pero puede gustar. ¿Y por qué está técnicamente horrible? Bueno, porque hay cosas que están rotas. Y ya os lo digo, el Tennis World Tour 1, sí, el primero, es mucho, mucho, y no estoy exagerando, es mucho mejor que el Tennis World Tour 2. ¿Por qué, Pablo? Venga. Primero, el Tennis World Tour 1 tiene un modo carrera que funciona. Este, no. Segundo, el Tennis World Tour 1 tiene un modo online de liga que funciona. Este, no. ¿Cómo? Lo que oyes. Vamos a ir primero al modo carrera, luego vamos al modo online, para que sepáis por qué está roto. El modo carrera, bueno, he tenido ahora el bug de que me aparece aquí Gael Monfils. ¿Por qué? Pues no lo sé. Pero bueno, se me ha bugueado así de improviso. Bueno, bug y errores que a mí en lo visual me da igual que aparezca aquí Gael Monfils. Lo que a mí me importa al final es jugar. Y si yo juego, por ejemplo, este torneo increíble de 4 estrellas, que como veis, ¿vale? Pone cuota de inscripción, no sé qué, no sé cuánto. Y pone set por partido 3, juegos por set 3, aunque si lo pusiera en modo realista, pues serían 6 juegos, ¿vale? Por set. Imagínate que lo juego, ¿vale? Vamos a ponerlo en el casual de que yo estoy jugando en modo carrera, ya en serio, y llego, por ejemplo, hasta la final, ¿vale? Me paso octavos de final, cuartos, semifinales, y llego a la final y la pierdo, ¿vale? Como veis ahí, debería ganarme, me deberían dar, otorgar, 4.160 puntos de experiencia. Luego debería conseguir 750 puntos de ranking. Y luego a la derecha, la bolita amarilla, 2.450 de dinero. ¿Eso es así? No, para nada. Lo único que te dan son los 750 puntos de ranking, pero no te dan ni la experiencia ni el dinero. Y dentro de lo que cabe el dinero me da igual porque es fácil conseguirlo haciendo los objetivos de cada partido. Pero es que la experiencia no es fácil. A ti te dan siempre una experiencia que es si juegas el partido y no lo simulas, si lo juegas y lo pierdes, te dan 100 puntos de experiencia. Y si lo ganas, te dan 200 puntos de experiencia. Muy bien. Si pierdo la final, ¿cuánto me dan? Pues me dan por haber jugado el partido 100 puntos de experiencia. Y ya está. ¿Vale? Y ya está. No me dan los 4.100 puntos de experiencia por haber llegado a la ronda de final. ¿Por qué no me dan ese dinero, esa experiencia? Ni el dinero tampoco, ¿eh? ¿Por qué no me dan esa experiencia? Pues porque está mal hecho. ¿Vale? Y no lo han corregido todavía. Yo eso lo he informado a Nacon. Se lo he informado a Nacon desde el día 18. Y no lo han corregido. Y ya te digo que tiene toda la pinta de ser un error muy nimio. ¿Vale? Una tontería de programación. Tiene toda la pinta. Pero no lo han corregido todavía. Bien. Eso hace este error tan absolutamente pequeño. Hace que la carrera sea injugable, porque tú, si no mejoras al muñeco, vas a sentir siempre que el muñeco le da como una patata, porque es normal. Tienes un nivel que tienes un muñeco que acaba de empezar y tiene que sentirse así, tiene que sentirse que es un muñeco torpe, para luego ir mejorándolo y sentir que van progresando, ¿no? No puedes jugar ya como Nadal, o si no, ¿qué diferencia habría entre el nivel 1 y el nivel máximo, que creo que será el 30, ¿no? ¿Qué diferencia habría? Bueno. El problema es que sin la experiencia apenas puedes subir de nivel. Fijaos que aquí necesito llegar ya a 2.500 de experiencia. Si yo juego todos los torneos y no los gano y me quedo en la final, pues voy a conseguir solamente los puntos de experiencia por haber ganado los partidos, pero no por haber llegado a la ronda en concreto. Como vuelvo a decir, sin este torneo de 2 estrellas, ahora mismo llego a la final y la pierdo, pues debería ganar 2.392 puntos de experiencia. Y no es así. No sucede. Con lo cual, me como los mocos en el modo carrera. ¿Vale? Bien. Por eso está roto. Vale. Ok.
Aparte de eso, vámonos ahora al modo online. Espero que se haya entendido todo porque estoy siendo, bueno, creo que estoy siendo bastante explicativo. No sé, creo que se debería entender, ¿no? Pero bueno, partido rápido, se puede jugar perfectamente. Partido personalizado, ojo, cuidado. El juego te decía que se podían jugar dobles online. Eso es, entre comillas, mentira. Es un poco estafa. Y me explico, porque si bien puedes jugar dos personas humanas contra otras dos personas humanas online, esas dos personas tienen que estar cada uno en la misma casa, o sea, en la misma consola, jugando desde la misma consola contra otros dos en la misma consola, ¿vale? O sea, consola 1 va ahí jugando dos personas y luego, mediante el online, juegan contra otro, de donde sea, donde allí, en su casa, también hay otras dos personas jugando en pantalla dividida, ¿vale? Por lo tanto, son dos personas que pueden jugar contra otras dos personas online. Espero haberme explicado bien. ¿Qué pasa si tú no tienes amigos en casa, ¿vale? Que te puedas traer a casa o no tienes el momento para que te traigas a casa o nadie quiere jugar contigo en la misma consola en pantalla dividida porque es absurdo. Bueno, pues, o lo que sea, pues si juegas tú solo en tu consola y le das a dobles, a ti te ponen de compañero una IA, ¿vale? Una máquina, un personaje pues que está controlado por la máquina y ya está, con lo cual no puedes jugar dobles con personas reales. ¿Se ha entendido, no? Bien. Luego, la liga online. ¿Qué pasa con la liga online? El gran problema del online, porque joder, el online se supone que es lo mejor que tiene que estar es la liga, que es el competitivo. Ahora mismo estamos en una época ya que es totalmente competitiva. Los juegos que salen, Fortnite, CSGO, ¿vale? Que son estos juegos más antiguos, pero si ponemos recientes, está el juego del Fall Guys, que lo ha petado y es online. Otro juego que ahora mismo lo está petando, aunque también es antiguo, porque llevaba ya como 2 años o por ahí, que es el de la nave, ¿no? El Among Us, o como cojones se llame, el cual es también, no es competitivo, dentro de lo que cabe, pero es online, ¿no? O sea, estamos viendo que la gente quiere jugar online. Y esto también se lo comenté yo ese mismo día, el día 18, de que tenían que mejorar el online para que sea un buen competitivo. ¿Me hicieron caso? No. ¿Por qué? Porque ahora mismo vamos a ver por qué está roto este online, ¿vale? ¿Por qué está roto esta liga online? ¿Qué pasó? Bueno, pues tenéis en el canal un vídeo donde yo jugué mi primer partido de liga, en el cual, ¿qué pasó? Que yo gané el partido. Lo gané, le estaba dando, no una paliza, pero le estaba ganando al contrario. Y el contrario va y se larga de la partida. Y dirás, qué asqueroso, no sé qué, termina. Bueno, a ver, a lo mejor no quiere perder más el tiempo, ¿no? Porque si yo voy ganando 2-0, a lo mejor él nota, pues yo entiendo que se quiere alargar porque a lo mejor tiene poco tiempo de jugar y se quiere echar otro partido. No lo sé, ¿vale? Lo que sé es que cuando el nota se largó, a mí me dieron 1000 puntos por haber jugado el partido, por haberle ganado. Pero no me dieron la victoria en sí, porque aquí, como veis, en la derecha, donde pone registros de liga, pone 0 victorias. Y es porque el contrario, como tiró del cable, o se le crasheó, nunca lo sabremos, pero yo creo que fue tirada del cable, pues el juego, aunque me dé los puntos de la victoria, no me cuenta el partido como que haya ganado. Un error bastante grave, ya que ahí la peña lo que va a hacer es, ¡uy! Voy perdiendo, pues desconecto el cable y encima ni me cuenta como derrota, ni al otro le cuenta como victoria. Y eso es una asquerosidad, ¿sabéis? ¿Y por qué, Pablo, tienes una derrota? Pues porque, por supuesto, quise jugar otro partido y en ese partido perdí. ¿Podía haber yo tirado el cable? Pues claro. ¿Tiré? Pues no, porque me la suda, la verdad. Pero si yo quisiera ser en plan súper competitivo, ejemplo, los que están aquí en el puesto 18, dirá, Pablo, enséñame quién está en el puesto número 1. No puedo. No sé por qué, el máximo puesto es el 18, o sea, como veis, bug por todas partes. Pero bueno, que lo del bug este es, me da igual, porque no, al final lo importante es la jugabilidad, lo importante es que el online vaya bien y el online no va bien. El Hope este 5884, nunca sabremos si ha utilizado el bug o no. Nunca lo sabremos. Así que bueno, ¿y tú en qué posición estás? Ah, pues no lo sé, porque como veis, no tengo ningún botón aquí para saber dónde estoy. Quizás como no he ganado... ¡Ah, mira! ¿Qué coño? ¿Pero si estoy el 42?
Pero bueno. Bueno, pues ya tenemos otro bug más, ¿no? Que te tienes que buscar tú automáticamente. 10 de 10 el juego, ¿no? Imagínate que estuviera yo el 221, ¿no? Pues, en fin. Sin más, ¿no? Habrá que subir de ranking o algo. Bueno, me encantaría, pero el problema es que no estoy dispuesto a jugar un modo de liga para que haya un capullo. Bueno, un capullo no, que tiene todo el derecho de salirse de la partida cuando vaya perdiendo, porque quiere abandonar. Que eso se hace en el tenis también. Lo que pasa es que luego tiene un castigo, creo, si no me equivoco. Pero el caso es que está en todo el derecho a abandonarlo. El problema es el juego, que no lo contempla. El juego, si a ti se te, si al contrario se le crashea o se larga de la partida, pues a ti no te cuenta eso como victoria. Y eso es una putada enorme. Y lo peor es que tampoco al otro le cuenta como derrota. Con lo cual es una putada enorme. Así que queda dicho. Ay, en fin, espero que os haya gustado. Creo que hasta aquí no tengo más nada que comentar. Vuelvo a decir que para gustos colores, ¿te puede gustar el juego? Sí, pero el juego no puede ser recomendado a nivel de calidad, al nivel técnico. El juego es peor que el Tennis World Tour 1, porque el Tennis World Tour 1 tiene un online que se puede jugar, tiene un modo carrera que se puede jugar, y en este, pues el modo carrera es injugable y el modo online te puede pasar las putadas que te pueden pasar, que como he comentado. Luego, en cuanto a partidos normales, individual y demás, pues ¿qué tienes? Pues por ejemplo, si nos vamos a pista dura, pues deberíamos escuchar ahora con el parche, ¿no?, el sonido de los pasitos y demás. Pero tenemos, seguimos teniendo problemas en este juego. ¿Cuáles? Pues por ejemplo, el saque cuchara. El saque cuchara o el saque por abajo, primero que es ilegal, ¿vale? El que se hace en el juego, que me lo habéis puesto en los comentarios, y es verdad, no me había dado cuenta. Y es completamente ilegal, es como un saque de pádel, lo cual no está permitido en el tenis, ¿vale? Está permitido el saque por abajo, pero es que el saque que se hace realmente no es el saque por abajo. Es un saque que no está bien. Vale, fijaos. Tenemos el saque por abajo, el cual consiste en hacer un saque con poca intensidad y entonces así aprovechar, ¿vale?, que el contrario está, como veis, en la línea de fondo o más alejado de la línea de fondo, y aprovechar que está tan lejos para hacer una especie de dejada con el saque, como veis aquí, una dejada con el saque, y que el contrario, como está tan lejos, no llegue. El problema cuál es que mira dónde bota la bola. ¿Vale? Bueno, la bola, mira dónde le da de arriba. O sea, la bola no sé dónde botaría, pero por lo general las veces que yo he visto dónde botaba la bola, el segundo bote, o casi dónde botaba, botaba siempre por detrás de la línea de fondo. Así que, bueno, esta como pilla un poco la esquina, a lo mejor bota por delante un poco de la línea de fondo. Pero como veis, el segundo bote, bueno, es que de hecho el segundo bote que ella le ha dado aquí, ¿vale? Aquí le ha dado por encima de la cadera. Un golpe perfecto para golpear. Con un saque cuchara. Simplemente ved el saque cuchara que hace Kyrgios, ¿vale? Y fijaos dónde bota el segundo bote y la altura de la pelota. Por favor, ¿vale? Por favor. Miradlo y ver la diferencia. Y luego también ver la diferencia del saque. Porque una cosa es este saque, ¿vale?, donde aquí bota la pelota y directamente la golpea. Esto no está permitido, amigos. Esto está prohibido, ¿por qué? Porque según las reglas del tenis, creo que es el artículo 16, si no me equivoco, la pelota hay que lanzarla de la mano y antes de que bote, golpearla. Antes de que bote, ¿vale? Antes de que bote. Bien. Por cierto, ¿veis cómo estoy jugando, no? De fluido y demás. ¿Por qué? Bueno, porque en online, el lag que hay, ¿vale? Yo, lo siento, soy muy tiquismiqui a eso. Y yo cuando juego, lo podéis ver porque muestro los ajustes generales, ¿vale? Ajustes de todo. Pues yo en ese sentido soy muy muy sensible a las diferencias de lag. Y el problema es que con 60 o 70 de ping, que es lo que he tenido en las partidas que me he echado online, pues noto que primero la pelota va como más lenta. Y segundo, que el momento de impacto o el momento de soltar, el momento de coordinarte, de sincronizarte, es como más tardío que a la hora de jugar. No sé muy bien por qué, y el problema es que aunque te acostumbres, luego hay momentos donde el lag aumenta un poquito o disminuye
Con lo cual, pues, aunque crea que lo vas a hacer perfecto, pues no lo haces perfecto, porque hay como una subida o bajada de lag. No sé si me entendéis, pero bueno. Por otra parte, el HUD, si lo quito, ¿vale? Si quito todo, por ejemplo, quito la barra de aguante, como veis no se quita, sigue estando la barra de aguante. Así que bueno, es lo que hay. Es lo que hay. El tema del saque, del segundo saque, bueno, como veis, pues no suelo fallar. Y bueno, ya he ganado porque, en fin, estoy jugando creo que en extremo, pero vamos, queda igual, la IA es la IA. Y también se supone que han corregido el tema de las tejadas. Digo se supone porque yo lo he probado, aquí lo va a hacer bien. No, bueno, directamente no ha ido a por la tejada. Me encanta, me encanta. Pero bueno, os voy a poner dos ejemplos más, a ver si puedo restar bien. ¿Vale? Y como veis, aquí ha hecho bien la dejada la ha hecho bien y ella ha salido bien para golpear esa dejada, ¿no? Ha golpeado de revés, o sea, lo ha golpeado bien, no se ha invertido. Pero sigue pasando que a veces, ¿vale? Se invierte. Aquí, por ejemplo, no. Vamos a jugar ahí. Vamos a jugar ahí, a ver qué hace. ¿Lo ves? De momento, pues lo hace bien. Pero antes, es que no, creo que no lo he dicho, pero antes de este vídeo estuve grabando lo mismo de ahora. Lo que pasa que se me fue la flapa y el vídeo duró 45 minutos, así que lo estoy repitiendo, ¿no? Estoy comentando todo de nuevo. Pero bueno, ahora mismo pues parece que no sale mucho el tema de la dejada y que esta golpee. Mira, ahora mismo lo ha hecho, ¿vale? Ahora mismo si lo ha... Mira, a la tercera va la vencida. Bien, este golpe que tenemos aquí, ¿vale? Primero ya sabéis que la IA, antes de que yo haga el golpe, porque está aquí, y justo ahora, ¿vale? Ya sabe ella que yo estoy haciendo la dejada, con lo cual ya va hacia allí. Entonces, si esto lo adelantamos, y no la lío yo, ¿vale? Fijaos que aquí está perfectamente para darle derecha. Es verdad que se ha invertido y bueno, dentro de lo que cabe, técnicamente hablando, pues realmente la derecha era un golpe ganador y técnicamente está bien invertido y todo el rollo, ¿vale? Pero en muchas ocasiones, si la dejada la hubiese hecho más al pasillo, muchas veces se sigue invirtiendo en vez de golpear de revés para luego cubrir la pista, porque fijaos, o sea, fijaos lo mal que cubre la pista. Primero lo lejos que está, lógicamente, porque se ha ha golpeado de derecha, se ha invertido. Y luego, que bueno, ya sabéis cómo va la IA. Fijaos el movimiento que hace aquí, ¿no? Voy a ponerlo un poquito más rápido. Fijaos el muñeco de la chica, de Andreescu, que hace, bueno, no va fluido en línea recta, sino que tiene que recto, derecha, izquierda, derecha. No puede ir en diagonal, ¿sabéis? Y eso le pasa también al muñeco. Así que, bueno, esos son algunos de los pequeños errores que algo han corregido ya, pero que no está bien corregido del todo. Por otra parte, bueno, el juego sigue pasando que hay saques que te dan en el hombro, directamente, te dan en el hombro y tú no puedes darle. ¿Por qué? Pues porque el juego no lo pilla. Golpes que tú subes a la red y te pasan por al lado y tú no puedes golpear. Otro golpe que te hacen un paralelo, te hacen un cruzado y el punto lo dan ya por ganado cuando tú casi, bueno, prácticamente ibas a llegar, pero no llegas porque el juego decide que no llegas, ¿vale? Eso son los problemas que más lastran el gameplay del juego y que no corrigen, ¿vale? Y esos problemas, lo peor de todo es que esos problemas son llevados al modo online, si funcionara en la liga, bien, claro. Y al modo carrera, si funcionara esta también bien. Cosa que independientemente no lo hace. Pero bueno, este ha sido mi vídeo súper objetivo, sin hate, sin odio, totalmente en serio, de verdad, de todo corazón. Lo siento por los programadores, lo siento por toda la gente que de verdad haya intentado crear el juego de tenis bien y todo el rollo. Lo siento por ellos, pero las cosas son como son. El juego es una puta mierda y está mal hecho. ¿Te puede gustar? Por supuesto que sí. ¿Puede no gustarte? Por supuesto que sí también. Pero el juego está mal. ¿Te guste o no? El juego está mal hecho. El God of War, ¿te guste o no? El juego está muy bien hecho.
Ya está, no hay más discusión. Y si alguien quiere discutir sobre la calidad de los juegos, por favor, que lo discuta en los comentarios, siempre con respeto. Y demás, que estaré encantado de leerle, ver su opinión y ojalá me convenza, ¿vale? Ojalá me convenza y yo sea el loco. Yo sea el loco que ve cosas así en modo carrera que no funciona, que no le funcione a nada a mí porque yo soy especial, soy súper especial y me va todo mal, ¿vale? Ojalá, ¿vale? Fuera yo el único, pero por desgracia no es así según los comentarios. En realidad la mayoría de los comentarios que yo recibo son negativos en cuanto al juego técnicamente. Y ojo, muchos de esos comentarios, y ahí está el Discord de tenis, muchos de esos comentarios, aunque son negativos, les gusta el juego, ¿vale? O sea, que aunque les guste, son capaces de ver que el juego es una mierda, pero lo pueden disfrutar. Y ahí está Ferry, ¿vale? Jugando, ¿vale? Mira, explorando los menús está de Ferry ahora, jugando al Tennis World Tour 2, que se está dando una viciada. ¿Por qué? Pues porque le gusta mucho el tenis y ya está. Pero él sabe que el juego es una mierda y lo dirá. ¿Le entretiene? Sí. ¿Le gusta? Sí. Pero sabe y es capaz de decir, mira, pues el juego está mal hecho y punto, ¿vale? Lo tienen que corregir, ojalá que lo corrijan. Ánimo chicos, corregidlo, venga, venga, otro parche, venga, ya queda menos, ¿vale? Muy positivo en ese sentido. Pues, estupendo, pero al menos sabe la verdad, el juego está hecho muy mal. Muchas gracias por verlo, un saludo. Ay, y hasta más ver. Adiós.